voi! Verrà! Grazie, grazie, grazie. Che tantico, che amabile, Tomo, che padre. Come stai? Super contento e felice. Come stai? Perché si te sa mai? Perché ganosti. No, nada, perché se me hizo divertir. Feliz cumpleaños. Normal. Feo ya. Ganó Austin. Feo, ganó Puerto Rico. Vanessa, eso no se hace. ¿Cómo creen? Yo vine a jugar con ustedes. No sabes todo lo que hicimos. No, les escuchaba moverse para todos lados y dije, ay, me estaba riendo yo allá atrás. Diciendo, ay, mírelos. ¿Qué tal eso de la nueva chica? Vente, Sebastián. Pues, Sebastián. Pero no, mira, ahí Sebastián. Tenemos. Estamos con la intriga. Estamos con la intriga. ¿Sabes eso, no, Vanessa? Ya lo vi, pero tómale foto porque ahorita lo voy a borrar. Porque la pizarra es para mí, claro está. Foto yo no tengo. Ah, cierto, mental, sí, mental. Ok, pues cada quien, Honduras. Okay. Ecuador, no, Honduras, Panamá, es Honduras. Perú. Perú, papi. Es Honduras. Siempre Perú. Ay, mira, alguien todavía no supera. Viste, solo que le vivimos, solo que le vivimos. El país está cool, está bien grande. Lo primero que quiero saber es, ¿de dónde sale el rumor? De lo de la ex, que es un ex de alguien. O sea, es que yo como producción, yo pensaría sí, ya como en esta Vanessa, época que ya te escuché. Traer a una ex de alguien. No. ¿Te parece? O sea, es una sugerencia. Yo como producción, si esto fuera mío, yo ya esta, en esta época traigo una ex. Pero traería pero una clave, ex sí. Que, por ejemplo, tú que ya estás con Eli. Claro, obvio. O a la ex de Renier. Ese comentario de Basti fue, no me traigo una ex. Una ex de Miguel o una ex de Andrés. No, Miguel, yo creo que tiene suficiente en su plato en estos momentos. Imagínate, un día de ex, no. Pero, o sea, esto fue solamente un rumor. Sí, un rumor. Ustedes saben lo que ha pasado al lado de allá, que siguen platicando del tema. ¿En serio? Es que esa fue la intención. O sea, porque son así. A ver, sí. Yo creo. Claro, Melissa quedó como... Yo creo que vas a tener muchas preguntas sin querer que contestar. Se le va a caer el contenido. Pues porque supuestamente es tu ex. No, ¿quién dijo que es mi ex? No sé. Es porque yo como hablé. O sea, está sudando él, hombre. No, y cuando dije que yo ya hablé con ella, obviamente es de Ecuador. Y si viene una ex mía, pues qué bien. Que es que lo que pasa es que Melissa ya vio quién era la ex de Renier. ¿Y qué tal? Oh, me veo. Tembló. O sea, vas a temblar hasta tú, Vanessa. Está dura, hasta yo la vi. Dije, está guapa. Wow. Yo prendería la más decente que ella. Yo de hecho pido. Muy guapa. De hecho, pido. Sí, se imaginan de alguien. O sea, ustedes ya saben. No. Es primera vez que no sabemos quién viene. Es primera vez. ¿Primera vez? La otra es como que teníamos ahí los rumores o algo. Especular. Mira, se le cae la fruta y todo. Se pone nervioso. Mira, y sin haberla traído, Renier. Mira, Emma, yo digo que Renier la deja a Melissa. Yo digo igual lo mismo. Si viene la ex de Renier. O sea, así de Renier, ya dejen. Renier, déjame. Yo apuesto. Renier, déjame. Apuesto $1,000. Si viene la ex de Renier. No las tiene. Están hablando cosas que no son.